especiales. Hoy se celebra el 69º aniversario de parroquialización y ratificamos nuestro compromiso, nuestra palabra empeñada para trabajar mancomunadamente junto a ustedes. Por eso es nuestra presencia del Consejo en pleno aquí. Durante estos 17 meses realmente hemos venido trabajando de manera denodada, privilegiando siempre a los sectores más postergados. Hemos llegado a los sitios, a las comunidades, a Guerras, a Conchicola, a Guayacán, por ejemplificar, a donde de una u otra manera el gobierno municipal de Piñas ha abierto sus brazos, ha extendido su mano para trabajar. También pensando en la salud, hemos adecuado el subcentro de salud. También pensando en la educación y en los proyectos sociales, se ha trabajado a favor con becas escolares de los niños y de los jóvenes. Pero falta mucho por hacer. Realmente, estos 17 meses de alcaldía y de ejercicio al frente del gobierno municipal nos hacen reflexionar y pensar que el trabajo y el camino es arduo. Son apenas 17 meses, casi una tercera parte del mandato que ustedes nos han entregado en las urnas. Nosotros queremos reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando junto al gobierno parroquial, junto a los diversos niveles de gobierno, para cumplir con las obras, con los beneficios que los pueblos de las diferentes comunidades de Capiro se lo merecen. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer, con el mismo ánimo, con el mismo ahínco con que venimos trabajando en el centro, en los barrios populares de Piñas, en cada una de las parroquias urbanas y rurales de nuestro cantón. Debemos unirnos, trabajar, aunar esfuerzos, apoyar al presidente, apoyar a los locales, para que realmente podamos unirnos, el gobierno parroquial, el gobierno municipal, con el apoyo del gobierno provincial y el deseo del gobierno nacional de que las cosas se hagan de mejor manera. Muchísimas gracias.